Señores, continuamos aquí con Así Es, Raúl Grisanti, y ese soy yo. Qué felicidad, muy buena la entrevista de Soraya María con Raulito. Definitivamente, Raulito ya se está viendo a nivel nacional. Cuando él estaba en el otro programa. Cuando él estaba en el otro programa, él se veía, Raulito, se veía. Pero ¿y por qué usted se queda tan serio? Hey, señores, miren, miren cómo me veo. Oye, un tipo de 45 años, mira cómo me veo, de 28. Miren qué chulo. Yo, a mí me gustan los muñequitos, ¿Cómo me veo? Bien. Digan lo contrario, que lo cancelo a todos. Señores, estoy aquí con una hermosa artista, una hermosa mujer, una joven artista. Yo puedo ser su abuelo y todo. Pero tenemos que hacer un intercambio, mi invitada y yo, de los ojos, porque los ojos son preciosos. Yo la bendí. Escuché sus canciones ahorita, ahí un pedacito, y también la escuché a través de el YouTube y me la estoy gozando. Ella es cantautora, es conferencista y tiene una historia hermosa que contar y compartirla con nosotros. Es muy motivadora. Vamos a dar un fuerte aplauso a Elizabeth Sánchez, que está aquí en Así Es, Raúl Grisanti. Venga, Elizabeth. Elizabeth, tú sabes que mi programa está, no se debe estar hablando de cosas, ¿cómo se llama esto? De que pandemia. Eso ya está ahí, a mí no me... Esto es alegría, para que la gente se acueste alegre, porque de 10 y media a 11 y media de la noche. Cuando mi producción me hace llegar sobre ti, ella tiene una zorrita que ella, qué linda, yo la bendiga. Gracias. ¿Tú quieres ser? Tú tienes otro papá. Yo voy a ser otro papá tuyo. Tú me aceptas humildemente como sí, papá. Ya, claro. Bueno, pues yo tú sabes, tu tío Raúl. Mira, porque me cayó muy bien tu padre, ¿eh? Gracias. Sí, tu madre dice quítate. Cuando uno tiene en esta carrera un paréntesis y un desorden, familiares así, eso es muy importante. Porque es una fortaleza enorme que tú tienes que saberlo. Mira, te estoy hablando y si te pusieron los ojos guayitos, pero ¿por qué? Así lo sentimos. Imagínate, vamos a hacer dos llorones aquí tú y yo, por lo que yo veo. Bueno, Elizabeth. Yo pregunto muy diferente, a veces la gente, el que no me conoce, dice, pero ¿y esta forma de preguntar? Nada. Elizabeth Sánchez, ¿quién es? ¿Por qué en este medio? ¿Cómo entra Elizabeth en este medio? Yo soy de lo que dejo hablar, hay presentadores y animadores que preguntan y se contestan ellos mismos, y el invitado no va a hablar. Entonces, Elizabeth Sánchez, ¿por qué elige el micrófono? ¿Por qué elige el canto? ¿Qué haces ahí? ¿Y por qué el medio tuyo? ¿Qué tú le vienes a presentar a la República Dominicana? Porque ya es de Miami. ¿Naciste en Miami? No, yo soy cubana, nací en Cuba. De Cuba vengo para acá, para República Dominicana. ¿Oh, sí? Aquí hago mi escuela, aquí nace mi hermano. Y de República Dominicana me dirijo a Estados Unidos, porque yo también soy una estudiante con una discapacidad intelectual. No. Mi vida desde que nací ha sido una vida llena de obstáculos. En el momento de nacer se fue la luz en el hospital. Yo estuve en coma 28 días. Vine con... Es algo que a veces la gente no lo puede creer. Pero yo digo que las bendiciones de Dios son únicas para cada persona. Vine con 3 circulares en el cuello. La parte izquierda de mi cuerpo no la movía. Y para mis padres fue una época muy fuerte porque mis padres antes de tenerme no creían en Dios. Creían más por lo que la ciencia les iba a dar y no por algo espiritual. Yo estoy muy agradecida que me pude criar y nacer en una familia cristiana que no me enseñaron nada más valores de cómo tratar a una persona, pero me enseñaron valores espirituales que los estoy llevando conmigo a cabo en este proyecto llamado Nace una Esperanza. Cuando vengo a este país, empiezo la escuela y sufro acoso escolar, que lo pude haber sufrido en cualquier otro país al que hubiera ido, porque eso ya estaba escrito en mi vida. Pero yo creo que si no lo hubiera pasado, este proyecto llamado Nace una Esperanza no hubiera existido, porque mi esperanza no hubiera estado en mí. Por eso lo noto así. Y después me voy a República Dominicana porque mis padres piensan que allá puedo tener un mejor futuro, puedo abrirme más oportunidades y gracias a Dios se me han abierto puertas. Y estuve un tiempo con la ópera de Miami, pero ese no era mi llamado. Mi llamado era cantarle a Dios.
porque si Él me dio a mí esto de poder cantar, qué más lindo que cantarle a Él y decirle a las personas que, por favor, a veces lo diferente lo deben aceptar porque pueden encontrar algo bonito al final. Para mí fue muy difícil poder ser diferente en un mundo que a veces yo no veía que me aceptaba por mi forma ni de ser, ni de hablar, ni de cómo yo era. Pero yo creo que si yo no me hubiera enfocado en mi llamado, que era el canto, y en el llamado que Dios tenía para mí, yo hubiera estado en una depresión muy grande por el resto de mi vida y no hubiera sido en estos momentos la persona que soy. Creo que hablemos de la cuenta. No. No, poco has hablado. ¿Tu discapacidad es cuál? Yo tengo discalculia. Es un problema en los números. Es parecido a la dislexia, pero... Déjale eso a un contable, hombre, que sume. Ojalá muchas personas con discapacidad, y sin abundar en ella, porque yo no he notado ninguna discapacidad... Concho, no puedo ni hablar yo. Ojalá muchas personas con la discapacidad que tú tengas tengan tu forma de ser, tu intelecto, tu corazón, que lo siento, lo sentí. Cuando se tiene 50 años en esto, es muy difícil encontrarse una hermosa mariposa como tú. Gracias. Con un corazón tan grandote. Y lo sentí dentro de mí. Yo como dominicano... Te quiero pedir excusa con mucha reverencia y con mucha vergüenza. El bullying que se te hizo aquí. Pero qué bueno es, qué hermoso, porque dice que te hizo crecer más en todo el sentido de la palabra. Si te respeto desde que entraste aquí, ahora te respeto más y te admiro más. Gracias, yo también a usted. Y de verdad que como dominicano te pido todas las excusas del mundo. Porque somos hijos de los más grandes padres de la patria de cualquier país, de Duarte Sánchez y Mella, y nosotros, eso no fue lo que nos sembraron. Y qué bueno que por uno no juzgaste a los otros. Estamos aquí para servirte, con reverencia, con alta estima, y sobre todo lo que tenga que ver con tu profesión y que tenga que ver con televisión, me tienes a mí. Gracias. 24/7, no lo estoy diciendo por decirlo. No, yo lo noto, que lo sé. Pero me llegaste al alma, y por Dios, señores, seamos más serios, seamos lo que siempre fuimos en la República Dominicana. ¿Dónde se está yendo ese corazón tan hermoso que tenemos? ¿Por qué queremos demostrar lo que no somos? ¿Por qué esa inversión de valores en la República Dominicana? Cuando una mujer, solo por ser mujer, debemos tenerle un pedestal intocable. Así tan sencillo. Una vez más, excúsame esa parte de ahí, de los dominicanos. Está bien. Pero te voy a decir algo, tu sonrisa jamás la pierda. Jamás la pierda. Y cuando tu papi y tu mamá me dijeron que iban a hacer, ya que buscaron a papá Dios vivo, ¿qué? ¿Qué tú dijiste? Que aceptaron a papá Dios, que se dieron cuenta que papá Dios fue quien hizo ese hermosísimo milagro para que tú estuvieras sonriendo de esa manera ahí. ¿Qué tú sentiste? Yo me sentí muy bendecida. Amén. Porque hay veces que nosotros queremos las cosas a nuestro tiempo. Uh-huh. Y no es el tiempo correcto. Amén. Yo digo que Dios es el que trae el tiempo correcto a nuestras vidas. Y Dios es el que nos va preparando intelectualmente. Amén. Pero también nos va preparando de aquí, del corazón. Así es. Que creo que lo más bonito es brindar mucho amor, mucha paz y mucho corazón a lo que tú haces. Y yo creo que después el intelecto es lo que debes añadir cuando tienes el corazón dando lo que más te gusta. Yo quiero tener el privilegio y voy a invitar a toda la gente ahí. Mira, cuando te estaba graduando, ahí tenemos imagen tuya, de imágenes de apoyo que estamos poniendo. ¿Cuál es? Están poniendo ahí el Instagram de ella, ¿no? ¿Verdad? Yo quiero que, viendo todo el mundo, viendo este programa,
Yo quiero por lo menos 3 o 4 mil seguidores para brevar de este gran corazón que el mundo, mientras existan hermosas personas como ella, no me estoy refiriendo a lo físico nada más, sino con ese corazón, no se ha perdido, la esperanza está ahí y se puede. Tú sabes que tenemos que cerrar hoy con tus dos canciones, con tu hermosa voz. Vamos a hacer dos canciones, así que le voy a pedir a todos ahí que no se muevan de ahí. Vamos, te voy a invitar por acá para que pases para allá, para que tú despida este programa tan especial y tu estadía artística aquí en Así Es, Raúl Grisanti. Qué bonito es cerrar con esta gran artista, novel artista, que se está haciendo un medio tour. Señores, vamos a apoyarla masivamente. Este programa se ve dentro y fuera del país, así que vamos a cerrar ahora este evento sin que no haya nada, ni bache, ni nada, que vaya derechito ahí. A ver, a Elizabeth Sánchez, que está aquí en Así Es, Raúl Grisanti. Señores, buenas noches, será hasta mañana. Disfruten estas dos canciones. Tú eres por mí.
adorable Salvador, cuando no te buscaba, tú estabas a mi lado pensando en mí. El milagro de la fe, tu amor llenando mi ser. Cada suspiro, cada lágrima brotando, cada sueño en ti para siempre es adorable. El odio sucumbió.